Quedar en el puesto 11 a solo 2 puntos de zona de descenso encendió las alertas en un grupo de aficionados que sigue de cerca al Municipal Pérez Zeledón. El grupo denominado Afición Pesetera realizará un conversatorio para analizar la actualidad del equipo. En la parte deportiva hay una inquietud muy fuerte porque estamos a 2 puntos del descenso. Con una cantidad de goles en contra significativa, y ese temor y esa situación que vivimos nos generó buscar de alguna u otra manera un acercamiento con la junta directiva y con don Olman Vega, que es el nuevo director deportivo del equipo, para de alguna u otra manera tratar de aportar. Don Olman y don Juan Luis se portaron excelente, nos abrieron las puertas para realizar alguna actividad. La sombra del descenso que sigue a los Guerreros del Sur durante los últimos torneos motivó a reunirse. Y se nos ocurrió hacer un conversatorio en el que comparta la junta directiva, don Olman, que es una figura relativamente nueva en el equipo. Prácticamente nunca hemos tenido esa figura de alguien que esté encima de los entrenadores y de toda la parte técnica, guiando los pasos. Invitamos obviamente a los socios, porque los socios al final de cuentas son los que toman las decisiones, somos los que vamos a las asambleas y le decimos a la junta, a la directiva, está bien o no está bien, etcétera, etcétera. Somos los que tenemos que llamar a cuentas. Estamos invitando a exjugadores, estamos invitando a exdirigentes, expresidentes, a patrocinadores, y estamos tratando de hacer un grupo multidisciplinario y de muchos énfasis. ¿Para qué? Para cerrar filas en torno al Pérez Zeledón. El Municipal Pérez Zeledón comenzará el Clausura 2024 con la misión de alejarse de la zona baja. Es el momento oportuno para que todos de alguna u otra manera externemos nuestros criterios, hagamos ver nuestras inquietudes, pero al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo final? Que una vez finalizado eso, todos cerremos filas detrás del equipo, detrás de la organización, porque los jugadores vienen y van. Los entrenadores vienen y van, los dirigentes vienen y van, todas las personas vienen y van, pero la organización, la institución denominada Municipal Pérez Zeledón, va a estar ahí siempre, si Dios quiere, y no queremos caer a segunda división. Entonces nuestro principal objetivo es, junta directiva, don Olman, jugadores, aquí estamos, díganos qué podemos hacer para ayudar. Este grupo de afición pesetera suma 35 años de existencia apoyando el equipo. La afición pesetera es un grupo organizado que desde 1988 existimos en apoyo al equipo. En el nacimiento fuimos la primer barra organizada de Costa Rica, aunque parezca mentira, la gente piensa que fue la Ultra, fue la afición pesetera, que con el aporte de un jugador extranjero, Sergio Ariel Draco, nos generó algunas canciones y íbamos a los partidos de segunda división a apoyar al equipo y demás. Nos hemos mantenido, nació con un grupo de básicamente estudiantes universitarios que estábamos en San José, ahora ya todos profesionales mantenemos el grupo. Se espera que del conversatorio se saquen conclusiones positivas.